Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para la segunda parte del mes de mayo. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Entonces vamos a ver qué hay aquí para ti. Tú tienes los enamorados. En esta segunda parte del mes yo veo decisiones, decisiones y decisiones. Tú vas a tener decisiones muy importantes que tomar. Y son decisiones que yo siento que van a ser difíciles para ti porque hay un elemento de tú sentirte en una encrucijada, ¿ok? Para muchos de ustedes yo siento que esto tiene que ver con elegir entre dos opciones, elegir entre dos personas. Y lo mejor que tú puedes hacer en este caso es tú tomar tus decisiones. O sea, no vayas donde otra gente a preguntarle a quién elegirían o no lo deje a la suerte. O sea, no lances una moneda al aire a ver qué pasa, sino que simplemente haz un pequeño ejercicio de visualización. Visualízate sin una de estas personas. O sea, imagínate que tú nunca vas a volver a ver jamás a una de estas personas. ¿Cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes happy o te sientes triste? Y ahí ya tú sabes a quién es que tú vas a elegir, ¿ok? No tienes que preguntarle a nadie. También, Acuario, si no es entre dos personas que tú tienes que elegir, yo simplemente siento que hay una decisión que puede alterar un poquito el curso de los eventos para ti. O sea, si tú tomas una mala decisión porque tienes un error de juicio, te va a traer consecuencias. Entonces yo siento que es muy importante que tú realmente trates de ver las cosas desde arriba, de manera objetiva, panorámicamente, o simplemente imagínate que tú estás mirando a alguien a través de una ventana. Ok, como desde afuera, para que no cometas un error, no te equivoques. Tú tienes aquí el 9 de espadas, tienes el sol, el 4 de bastos, la sota de copas, el 2 de espadas, el 7 de oros y el 8 de copas. Si tú puedes estar lidiando con gente de aire, Géminis, Libra, Acuario, agua, Escorpio, Cáncer o Piscis, Sol, Luna o ascendente. Pero mira, con el 9 de espadas aquí, yo siento que algunos de ustedes han estado últimamente como muy estresados, o sea, con mucha ansiedad o una angustia, o es como que tú has estado pensando y preocupándote por cosas que son producto de tu imaginación, o sea, son cosas que nunca van a suceder, ¿ok? O sea, yo siento que tú vas a tener una, como un momento de lucidez y tú te vas a dar cuenta de que las cosas siempre podrían ser peor, ¿ok? O sea, que lo que sea que te esté estresando no es tan grave después de todo, ya que nunca va a suceder, o sea, solamente está en tu mente, en tu cabeza. Definitivamente tú tienes que soltarte y relajarte un poco y tratar de disfrutar tu vida, o sea, trata de invertir tu tiempo en cosas que a ti te desestresen, como mirar una serie o mirar un documental o lo que sea. Yo también siento aquí que este va a ser un periodo muy positivo, optimista, alegre, divertido para ti, porque tú vas a estar recibiendo atención, ¿ok? Tú vas a estar recibiendo mucha atención, o sea que la gente te va a mirar, ¿ok? Y yo también veo algo que está floreciendo dentro de tu casa. Hay algo que está floreciendo en tu casa. O incluso puede ser algo relacionado como con un bizcocho o un cheesecake. Sí, porque si tú miras de cerca, aquí ya tienen como
en la canasta unas frutas y un bizcocho. Yo no sé si tú puedes ver bien porque quizá tú tienes miopía, pero sí. Volviendo al tema de tu popularidad, yo siento que tú vas a comenzar a recibir muchas invitaciones, o sea, tú vas a estar muy solicitada o solicitado, o la gente sola se va a estar invitando a tu casa, ¿ok? Porque hay algo que está ocurriendo dentro de tu casa, sea lo que sea, parece ser muy feliz, muy positivo para ti. Y yo veo aquí una persona que podría o no ser de un signo de agua, pero es una persona que es muy imaginativa, muy idealista, una persona muy sentimental, muy emocional. Esto puede ser alguien que le gusta ver muchos programas de televisión también, como documentales religiosos, y eso para algunos de ustedes. Pero yo veo que esta persona es alguien que a ti te va a hacer una invitación, ¿ok? Esto es alguien que quiere salir a beberse unas copas contigo, y yo siento que esta persona podría ser más joven que tú o más inmadura que tú. O sea, que esto es alguien que todavía está aprendiendo a expresar sus emociones o a controlar sus emociones. ¿Ok? Ahora, si tú tienes el escenario este del que yo hablé desde el principio, o sea, algo ahí de tener dos opciones, yo siento que esta persona es una de tus opciones. O sea, hay alguien más que también quiere salir a gozar contigo y eso te va a poner a ti en la encrucijada. O sea, eso es lo que te va a poner a ti aquí como medio dudosa o dubitativo. O sea, tú vas a estar aquí entre la espada y la pared realmente. Muy, muy indecisa o indeciso. Tú vas a sentir que tú estás tomando una decisión a ciegas, pero mira, aquí con la luna en tu cabeza, tú simplemente tienes que hacer lo que te dije, visualiza cómo sería tu vida sin una de estas personas. Y ahí ya quien te pegue más fuerte su ausencia, ya ahí tú sabes cuál es la decisión correcta, lo cual yo veo aquí que tú vas a invertir energía, tiempo y esfuerzo en evaluar cuidadosamente ambas personas. Yo siento también que si tú sabes que tú no quieres, por ejemplo, aceptar una invitación de alguien, porque para ti salir con esta persona implica que tú vas a tener que invertir mucha energía, tiempo, esfuerzo, y por eso tú como que no estés en eso. Es mejor que tú ni lo intentes, ¿ok? Es mejor que tú ni lo intentes, es mejor que tú simplemente le digas no, no puedo, porque si tú sales con alguien no queriendo poner mucho de tu parte o no sintiéndote muy segura o seguro o teniendo que poner demasiado de tu parte, hay algo aquí como que no va a salir bien, ¿ok? De nuevo tú tienes aquí la luna llena. O sea, yo siento que hay algo aquí que no va a cumplir las expectativas. Es como que tú terminas no cumpliendo las expectativas de esta persona o defraudándole, ¿ok? O sea, yo siento que esta persona sale del encuentro sintiéndose un poco decepcionada o decepcionado contigo. O sea, si te lo repito de nuevo, si desde el principio tú no estás segura o seguro, o tú consideras que tienes que invertir demasiado y eso no es lo tuyo, entonces no lo haga. O sea, di que no, porque como quiera, aunque tú lo intentes, como quiera, no vas a cumplir todas las expectativas de esta persona, ¿ok? Eso es lo que yo siento. Entonces, vamos a ver
¿Cuál es el consejo tuyo, Acuario? Tú tienes aquí juramento. Juramento. Promesa. Eso era lo que yo estaba diciendo aquí. O sea, no te comprometas a hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Ok? No te comprometas a hacer algo que no quieres hacer, porque yo siento que aparte de que no tiene sentido, si tú no quieres hacerlo, vas a terminar decepcionando a alguien. Ok, vas a terminar decepcionando a alguien. Ok, así que a la hora de aceptar invitaciones, cerciórate primero de que es algo que tú quieres hacer. Si tú no quieres hacerlo, prométete a ti misma o a ti mismo que le va a decir que no. ¿Ok? Eso es lo que yo siento. Luego, eso ustedes que tienen dos personas, yo siento que hay una de esta gente a la cual ustedes son bastante leales. ¿Ok? Tú tienes como tu juramento o tu promesa hacia esa persona, y esa es la persona que tú le vas a cumplir. A la otra persona tú como que le vas a dar la espalda, ¿ok? Porque tú no te va a complicar mucho tu vida. Yo también siento que tú tienes que prometerte a ti misma o a ti mismo tratar de mirar ambas caras de la moneda. O sea, trata de no equivocarte prejuzgando, porque puedes tomar una decisión que lastime a alguien. Sea, yo no siento que a ti la consecuencia que te va a traer es que tú vas a decepcionar y vas a lastimar a alguien, y luego vas a tener que lidiar con eso, ¿ok? Así que trata de simplemente mirar bien a la gente para que no te equivoque y no tenga que pedir perdón después. Ok, entonces eso es todo. Muchísimas gracias. Bye bye.